hablamos de programas fuertes, aterradores, escalofriantes. Mujer, casos de la vida real, es digno ejemplar de todo lo anteriormente dicho. Una serie que nos dejaba muchas cosas en que reflexionar, por el aura oscura que este emitía en ocasiones. Además, como he observado gran apoyo en las dos anteriores partes, la noche de hoy te presentaré los 7 capítulos más perturbadores y turbios de Mujer, casos de la vida real, tercera parte. Pero antes de iniciar, te invito a suscribirte a este tu canal predilecto de terror y darle me gusta, y por qué no, compartirlo y comentar, o si no, los fantasmas perderán tu hogar. Y de antemano, seguirme en mi Instagram personal, donde el contenido de seguro te ha de encantar. Y muchas gracias a los miembros del canal. Recuerda que si lo eres, posees muchas ventajas en el mismo. Ahora sí, que empiece el show. Todos hemos tenido una rivalidad, la más común en la misma familia, entre hermanos. Se busca ser el mejor, acaparar atenciones, una batalla entre comillas eterna. Pero, ¿qué sucedería si estas tensiones escalan niveles impensables? Pues esto se nos menciona en el capítulo Remordimiento, en donde Lorena no soporta a Alejandra, quien es su prima, pero que lamentablemente perdería a su madre en el embarazo. Así que la madre de Lorena se tiene que hacer cargo de Alejandra, convirtiéndola así en una especie de hermana para Lorena. Esta rivalidad llega a tal punto que hace que Lorena quiera irse de la casa, contrayendo matrimonio con su prometido. A vísperas de la boda, Alejandra, ya cansada del maltrato recibido por su hermana, tomaría la difícil decisión de suicidarse en la bañera de ambas, en donde deja escrito con sangre "Perdóname" en uno de los espejos del tocador. Lorena entra al baño y la encuentra, y lo único que puede hacer es llorar por el terrible remordimiento que esto le ocasionó para el resto de su vida. Este episodio en su mayoría se encuentra perdido por la escena de la muerte, pero se pueden encontrar fragmentos de la misma. Ahora, aprecia algunos de ellos y déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Te ves muy, muy linda, Alejandra. Gracias, mamá. Bueno, ¿que tú nunca vas a entender que ya no es tu mamá? Lorena. Bueno, es que es la verdad, mamá. Ve por tu suéter, mi amor, y lávate los dientes, ¿eh? Sí, mamá. Ay, mamá, no es tan complicado, ¿eh? Desde que ella nació, mi vida cambió. Me quitó todo lo que era mío. Eso no es cierto. Ella no te ha quitado nada. ¿Ah, no? ¿Te parece poco que desde el día que llegó tuve que compartir todo con ella, con una extraña? ¡No es una extraña! Me da igual, para el caso es lo mismo. Tuve que compartir desde mi cuarto, hasta su cariño y su atención. ¡Esa escuincla nunca debió haber nacido! Ay, mamá, ¿cómo que por qué? Por lo que se casa la gente, ¿no? Porque nos amamos y queremos estar juntos. No tenemos más que apoyarlos en todo. Gracias, papito. ¡Ábreme! ¿Qué, no me estás oyendo? ¡Ábreme! ¡Quiero ir al baño! ¡Ábreme! ¡Mira, abres o abres, cuicla! Estoy harta de tus estupideces.
Dicen que el amor rompe barreras, que no importa de qué grosor sean. Este episodio lo inculca fielmente, pues se trata de cómo los placeres carnales destruyeron una familia por completo. Andrés es un padre de familia cansado de su vida, de su matrimonio, que ya no encuentra sentido a lo que vive. Siente que está en una rutina aburrida. Eso sí nos deja muy en claro por las peleas que tiene con su mujer. Su hija, en cambio, vive su juventud y su vida con su novio, con el cual piensa casarse. Es así como un día esta presenta a su novio a sus padres. Ya vemos lo que sucederá más adelante en el capítulo, ya que hay una tensión entre ambos. Un día antes de que la pareja viajara, por situación de su boda, hija y madre deciden irse al spa para relajarse. En ese momento, el yerno y el suegro desatan sus placeres, teniendo relaciones sexuales. En esto entra la esposa de Andrés y los ve, ocasionando la ruptura de toda la familia. Al final del episodio se nos deja también en claro que Andrés conservó la casa en donde ahora vive con su yerno. El amor sin duda alguna prevaleció, ¿o tú qué crees? Además, la parte fuerte está totalmente censurada, pero puedes hallar el resto del episodio por partes. Ahora, míralo. Hola, amor. Hola. Toma, unas flores para la flor más hermosa del mundo. Ay, gracias. Mira, ellos son mis papás. Les presento a Manuel, mi novio. Manuel, mucho gusto, bienvenido. El gusto es mío, señora. No. Si vamos a emparentar, más vale que me empieces a llamar Adriana, ¿no? Muy bien, Adriana. Es un placer. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. ¿Qué tal? Yo soy Andrés. ¿Qué tal, Andrés? Dime, ¿juegas ajedrez? Sí, no soy muy bueno, pero... Date por mí. ¿Te puedo hablar de tú? Por favor. Por supuesto. Bien, ¿eh? Claro. Empieza, por favor. ¿Y mi papá? Mira, ¿o está viendo televisión o la dejó encendida? ¿Cómo pudiste hacerme esto, mi papá? Sí, amor. Hola, mi amor. Y a pesar de la paz que siento cuando estoy a tu lado, me atormenta el espíritu. Es que me odio por haber lastimado tanto a mi hija y a la mujer con la que compartí tantos años. Espero que algún día Adriana y Josefa puedan perdonarme. ¿Qué harías tú en la siguiente situación? Daniel es un chico que nació en una ubicación precaria, pues su madre le echa la culpa de toda su miseria, el por qué su padre los abandonó cuando él nació y del por qué nunca fue un orgullo para la familia. Sí, este episodio trata de cómo un chico inocente sufrió solo por ser diferente, puesto que Daniel al inicio deja escrita una carta en donde le dice a su madre, antes de suicidarse, que su tormento ya acabó con su muerte y que puede vivir en paz el resto de su vida. Esto se da después de que el episodio nos muestra cómo él sufrió acoso, abuso e indiferencia por parte de la misma, y también por compañeros de colegio,
que por ser afeminado, lo terminaron matando en una ocasión. Un capítulo que sin duda alguna es sumamente fuerte, no solo por explícito que es, sino también por cómo él mismo se cuenta. Un episodio en donde al final nos indican que la muerte puede ser el mejor remedio para la vida. Ahora sí, ¿qué harías tú si tuvieras que vivir la misma situación? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora, obsérvalo. Que desde muy pequeño descubrí que no era normal. A ver, señora, tómese esta pastillita para que se calme. Gracias. Daniel, ¿estás vestido de mujer? No. ¿Qué haces vestido así? No, es que yo... ¡Mamá! No. ¡Mamá, mira este Daniel! ¡Se puso tu ropa! ¿Qué estás haciendo, Daniel? ¿Qué estás haciendo? ¡Mira nada más este ridículo! ¡Pareces un payaso! ¡No que un payaso! ¡Pareces una payasa! ¿Pero qué te pasa? Tú vas a aprender que los hombres no se visten de mujeres, ¿eh? ¡No se visten de mujeres! ¡Eres un hombre! ¡Tenías que medio matar a golpes! ¡No entendiste! ¡No te oigo! ¡No te oigo! ¡Contéstame! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Dame como los hombres! ¡Por favor, contéstame como los hombres! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Ah! ¡Ah! Ese día supe que jamás me ibas a entender. A ver si aprendes a defenderte como hombre, ¿eh? ¡Te hablo! Ahí viene la directora. Muchacho, pero mira nada más cómo te dejaron. Daniel, ¿estás bien? ¿De verdad no sabes que por tu culpa los expulsaron de la escuela? ¡No! ¡Yo no fui! ¡Se lo juro por Dios! ¡No lo jures nada! Sabemos que tú fuiste. Yo no fui. ¿Vas a pagar? Bájale el pantalón. ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! 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 Vas a tener un buen motivo para luchar, ¿eh? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Yo no fui! ¡De verdad, yo no fui! No quise decir nada porque sé que en el fondo sufrías mucho por mí, mamá. Perdóname, Daniel. Por hacer las cosas de otra manera, hijo. Perdón. Todos nosotros, cuando hemos sentido dolor, odio, nos hemos desquitado con algo. ¿Pero qué sucede si no tuviéramos una guía, si no tuviéramos valores? Este desquite podría llegar a lugares bastante trágicos. Es lo que este episodio muestra. Sergio es un chico al cual le va mal en la escuela. Su madre lo odia por aquello. Un día su hermana se enferma y tiene que ir a urgencias. Así que su madre obviamente acompaña a su hija. Sergio se queda solo en casa por unos 3 meses. Es allí cuando todo sucede. Pues, Adela, a consecuencia del odio. Ella es una chica vecina que iba a cobrarle siempre. La familia de Adela también es problemática. Su hermano es un pandillero y su madre no se hace cargo realmente de ellos. Pasan esos meses y la madre de Sergio decide que él ya no va a estudiar, ya que no aprovechó el dinero que ella le daba. Además de que también este fue removido del mismo por inasistencia, así que sale a conseguirle trabajo. Mientras tanto, Adela coge la pistola de su hermano y se quita la vida debido a la violación que sufrió por parte de Sergio. También tengo que mencionar que lo hizo por el embarazo no deseado. Esto presencia a su hermano, así que decide vengarla. Llega a la casa de Sergio y por error mata a la hermana del mismo. Lo detienen y lo llevan preso. Al final del episodio, la madre le dice a Sergio que él tenía que haber muerto, puesto que Adela se mató, su hermana murió y el pandillero lo arrestaron. Pero él, nadie le hizo nada. Sergio regresa a casa en donde es cacheteado por la mamá de Adela diciéndole maldito. Es así como este episodio culmina. Ahora puedes verlo.
déjame en la caja de comentarios tu opinión. Del 3 no, mamá. ¡Que me obedezcan, maldita sea, hombre! Pero es que, mamá, el hijo de esa señora me molesta mucho. Mejor que vaya mi hermano. ¿Qué vas tú? ¿Ves cómo me trata el pandillero este? Me parece mi hijo. Pásale. ¿Por qué eres tan sangrona conmigo? Todos en la escuela se burlan de mí. Dicen que soy un idiota porque te gusta humillarme. Llama a tu mamá. ¡Déjame, no bromees así! ¡Déjame! ¡Si no es broma, idiota! Tú no te vas de aquí hasta que se me quiten las ganas, chavita. Tu hermano te va a poner una patiza si sabe que viniste de arrastrada. Yo lo conozco. ¡Suéltame! ¡Te voy a encontrar con tu mamá! ¡No te va a querer nadie! Y nomás le dices y te mato. ¿Y qué te gusta, chavita? ¡No! ¡Mentiroso, desdichado! ¡Ya, mamá! ¡Ya! ¡Ya párale! ¡Ya! ¡A mí no me levantas la mano, eh! ¡Faltaste 3 meses a la escuela y yo de idiota dándote dinero para la pecera! ¡Maldito estafador! ¡Me engañaste! ¡Ya! ¡Idiota! ¡Ya, mamá, déjalo! Hermanita, no. No te voy a llevar al doctor, hermanita. No te mueras. No te mueras, hermanita. No, hermanita. Raúl, me quiero morir. Yo no lo obligué, de veras, te lo juro. Yo no lo obligué. Cobarde. Infeliz. Mi hermana se acaba de matar. Desdichado, ahorita te mueres, desgraciado. Ahorita te mueres, desgraciado. Ahorita te vas. Maldito. Te maldigo con todo mi odio. Tú estás más muerto que ellas. ¡Maldito! ¡Maldito sea siempre, La necesidad a veces nos impulsa a cometer locuras, cosas que por dignidad nunca las hiciéramos, pero el hambre, la sed de algo más nos empujan a aquello. Este capítulo nos expresa eso. Stephanie es una niña que vive en una familia completamente disfuncional. Su padre está alcoholizado una gran parte del tiempo, su madre se desquita con ella la mayoría de veces y su hermana nunca le presta atención. Sus hermanos nunca le dirigen una palabra en todo el episodio también. Ella ya está cansada de esto, pero sobre todo de no poseer dinero, gracias a que su padre no colabora económicamente en el hogar. Así que ella tiene que heredar todas las cosas de su hermana mayor. Por supuesto que ella no desea más esta clase de vida y busca la forma de contribuir en la casa. Así que se mete en el mundo de la venta de drogas gracias a unos pandilleros que vivían cerca de su casa. Es así como un día de estos le dan droga a vender, pero ella la termina perdiendo. Los pandilleros le obligan a pagar lo perdido, o si no esta tendrá que ver las consecuencias dar frutos. Es así como Stephanie quiere hablarlo con alguien, pero no puede, puesto que nadie le presta atención.
Decide esa misma noche tomar su vida de una vez por todas, escribiendo una carta, también de antemano. Encuentran su cuerpo y al momento de ir a declarar los familiares, estos mencionan que, si le hacían caso y que ella no se habría matado, o si no ellos habrían tenido toda la culpa. Un capítulo muy fuerte, sin duda alguna. Ahora, míralo. ¿Por qué llegaste a esta hora, Stephanie? Órale, ya váyanse, niños, ya. Es que me quedé copiando una tarea. Luego vendí todos los dulces a la salida de la escuela. Pues dame el dinero que sacaste, órale. Siéntense a comer. Ay, ¿otra vez huevo, mamá? Ay, mira, por favor, no empieces, ¿sí? Ay, se burlan de mí en la secundaria porque no estrenó nada. Todo lo que uso me lo deja Miriam. Pues así es la vida, hija. Tienes que acostumbrarte. Y déjame en paz porque, mira, ahorita no estoy de humor. Guárdala bien. Luego a los rucos les da por revisar las mochilas. ¿Y con eso de la mochila segura? Hasta... Chale, si no eres tan tonta, ¿eh? Bueno, que te vaya chido. Acá te esperamos a la salida. Légale. A ver, no llores. Dime, yo te digo. Es que un chavo que se llama El Rayo... ¡Rayo! Me dio a vender unas grapas de coca. Y pues, como no hay dinero, yo acepté. Pero las perdí, papá. Y tengo que pagar el dinero. Ni de noche ni de día. Las armas, un artefacto de doble punta. Este episodio expresa aquello. Thalía es una niña brillante con un futuro prometedor. Nunca se mete en problemas y es un ejemplo para los demás niños. Lamentablemente esto acabaría por un accidente mortal, puesto que Alejandro jalaría el gatillo equivocado en la clase de ambos. Este último tenía una mala vida, abusaban de él los pandilleros, así que en búsqueda de defensa personal adquiere un arma. Él lo lleva a la escuela y es ahí donde, jugueteando con la misma, a Dalia, casi matándola. El resto del capítulo se nos deja ver cómo Dalia lucha por sobrevivir y a sus padres por asimilar el dolor, y cómo Alejandro se lo llevan a la policía, en donde verán qué hacer con él. Después de un tiempo, Dalia muere.
y Alejandro es condenado a pasar años en la correccional de menores, dejándonos en conclusión que a veces, algo que tenía un buen propósito al inicio, puede tornarse en algo oscuro después. Un capítulo demasiado turbio. Ahora, disfrútalo. Grande, grande. Oh. Marta. A ver. ¡Ya no soplo! ¡Ándale! ¡Ya no sopla, ya no sopla! ¡Felicidades, mi amor! ¡Felicidades! Estamos muy orgullosos de ti. ¡Ay, ya, ya! ¡Gracias, papá! Que se la va a creer. Oye, qué bueno que se la crea. ¿Sí? Es la mejor alumna de esa escuela, no cualquiera. Claro. ¡Aprende! ¡Aprende de mí, okay, querida! Bueno, ¿a qué le sirvo pastel? ¿Qué onda? ¡Contigo! ¿Conseguiste eso? Pues claro, ¿traes la lana? Sí. Perfecto. Órale. ¡Órale! Esto es, carnal. ¿Sabes usarla? Pues sé usar de diablos. Ah, pues es lo mismo. Nada más que esta sí mata. Mira, este es el seguro. Sí, pues te digo que es igual a diablos. Entonces ya estás. Vas a ver que con una de estas los cholos ya no te van a volver a molestar. Pues gracias. ¿De qué? Ya sabes, cuando quieras, ¿eh? Gracias. A ver, saquen sus cuadernos porque también les voy a dictar. Pero despierten, muchachos. Los veo medio dormidos. Se le llama Siglo de Oro Español a los 100 años que comprende la segunda mitad del siglo XVI. ¡Alejandro! ¡Una ambulancia! ¡Llamen una ambulancia! ¡Rápido! ¿Y cómo está? Mal, muy mal. Recibió un impacto de bala en la cabeza. Voy para allá. Sí, está bien. Oye, ¿qué pasó? No sé. Estábamos en clase y de pronto escuchamos el disparo. Uno de los alumnos traía el arma en sus manos. Espera aquí, por favor. De Dalia dejó de latir. Señora, créame que lo siento mucho. Se hizo todo lo posible, pero su corazón ya no resistió. Pues defiéndete. No puedo, son muchos. Pues a manos limpias. No, pero ¿qué tal con un cohete? Vas a ver cómo los cholillos te empiezan a respetarte. ¿Un cohete? Sí. Este episodio está completamente perdido. Tal como Sangre contra Dignidad, visto en la primera parte, este trata de cómo una niña le teme al hombre lobo sobre todas las cosas. Un día esta tiene que ir junto a sus padres a una fiesta de cumpleaños, específicamente a la de su abuelo. Allí podemos observar cómo los invitados atemorizan a la niña, mirándola de manera aterradora. En un momento ella está jugando con su conejo de peluche y con una pelota. Esta se le va fuera del patio hacia la calle. Es ahí donde se ve una mano peluda como la de un hombre lobo. Y que, con voz tenebrosa, escalofriante le menciona que vaya con él. La niña en su inocencia le sigue. Tiempo después los padres se percatan de que no está la niña y es ahí cuando comienzan a buscarla. Al salir en un lote vacío ven fundas de basura y una señora bastante misteriosa alejándose de allí. El padre va a revisar las fundas, puesto que desde lejos parecían extrañas.
Al acercarse se da cuenta de que en una de las mismas hay una mano pequeña que sobresale con sangre. Abre la funda y se encuentra con el cadáver de su niña. No se mostraba esto en pantalla, pero el grito desgarrador del padre así lo confirmaba. El episodio termina con los padres llorando desconsolados, sin saber qué hacer. Este capítulo, como les mencioné, se encuentra totalmente perdido. Pero sin duda alguna, con tan solo escuchar la sinopsis de la misma, nos podemos dar una idea del por qué fue censurado por completo. Además, en todo el episodio también se utilizó un soundtrack muy distinto a la de la serie mismo. ¿Lo alcanzaste a ver? Déjamelo saber en la caja de comentarios. ¿Viste alguno de estos episodios? Permítemelo saber en los comentarios. Te invito a seguirme en mi Instagram personal, donde subo contenido semanalmente. El link lo podrás encontrar en la descripción, al igual que mi canal principal. Y comparte el video con tus mejores allegados. Espero que haya sido de tu agrado el contenido de esta noche. Suscríbete y activa la campana. Regálame un me gusta. Descansa bien que los fantasmas merodean tu hogar. Y nos reencontramos una próxima vez. Buenas noches. Y mi